ya en la víspera, ya entramos en agosto, faltando poquitos días ya para el jueves 20 de agosto. Remate de Cabaña El Porvenir de Walter Orodá e hijo en estas instalaciones. Por primera vez, un remate que va a salir en vivo y en directo desde Canal Rural, con los toros presencialmente acá, los toros físicos, para aquel que pueda venir y pueda revisar los toros, tanto los machos como las hembras, con 70 toros para la venta y 150 vaquillonas de punta entre preñadas y con servicio. A partir de las 13:30, jueves 20 de agosto, en estas instalaciones, gran remate de Cabaña El Porvenir. Los esperamos a todos los que quieran participar. Así es, Iván, estamos ya en la recta final, tenemos nuestro remate el próximo 20 aquí en Jesús María, en estas instalaciones, más la televisación de Canal Rural. La mayoría de los clientes de la cabaña son del norte del país y son de países limítrofes y bueno, hoy por hoy no se puede movilizar, así que en función de eso está la alternativa del streaming y de la televisación. Desde el punto de vista de la genética siempre estamos innovando, creemos que año tras año nos venimos superando. Y desde el punto de vista comercial, bueno, con todas estas modalidades que se están implementando día a día, de la televisación, del uso de las redes sociales. Así que bueno, estamos aprendiendo y la prueba de fuego va a ser el día 20. Los animales van a estar físicamente acá. En realidad no van a pasar por la pista, van a estar en los corrales para que los clientes y amigos que los quieran ver lo hagan, pero en la pista va a estar la pantalla con la televisación. Bien. Contanos qué animales son los que se van a rematar. Bueno, vamos a traer 87 toros y 100 hembras, 100 vaquillonas y por supuesto muchos animales altamente destacados, especialmente en hembras, donde vienen 9 hembras elite, muchas de ellas tenían destino del mundial que se suspendió. Y también en los toros hay varios toros que estaban inscriptos para el mundial y que, bueno, por el hecho de que no se pudo realizar, también van a participar acá en el remate. Así que la oferta es grande y creo que es excelente y las condiciones comerciales que ofrecemos también son muy, muy importantes. Son en total 87 toros y 100 vaquillones. Bien. ¿Desde qué hora la gente puede venir a verlo en los corrales? La idea es que el día miércoles, si el día anterior a remate, la gente ya los pueda visitar en los corrales. Vamos a tratar de tener todo ya distribuido. También puede hacerlo el día jueves, previo a las 13:30, que empieza el remate, porque así lo exige la televisación. Creemos y estamos confiados en lo que estamos ofreciendo y también en las excelentes condiciones comerciales que le ofrecemos a nuestros clientes.